Bueno, esan bezala, hori, gaurko prensaurrearen helburua da, gaur goizean eman diren atxilok eta horiek salatzea, gogor salatzea, eta horien bueltan, horien arira, sortuk, ezkera bertzaleak egiten duen irakurketa, usnarketa, plazaratzea. Bost ideia, nabarmendu nahi ditugu gaurkoan. Lehena da, zein kontestutan, zein testu ingurutan ematen diren atxilok eta hauek, eta beraz, gure ustez behintzat, zein den haien azken edo sakoneko helburua. Ez da kasualitatea, gure ustez, noiz eta Katalunian, lider independentisten aldeko, indulto horiek eman direnean, edo noiz eta Euskal Herrian, azken hilabete hauetan, naiz eta behar baino askoz beranduago izan, behar baino askoz motelago, eta behar baino askoz ere neurri apalagoan urratsak egiten ari diren Euskal preso politikoen eskubideak errespetatzeko, preso horiei legedia arrunta aplikatzeko, eta zentzu horretan, preso horien kaleratzea erresteko, ez da kasualitatea, berriro diot, kontestu horretan gertatzea. Atzo, Katalunian ikusi genuen, Tribunal de Cuentas delakoaren interbentzio edo kolpe hori, Kataluniako independentismoaren kontra, ez eta gaur goizean, herri honetan, Euskal Herrian, Guardia Zibilaren eskutik gertatu diren atxiloketa horiek. Gure ustez, honek beste behin ere agerian uzten duena da, Espainiar estatuan badirela sektoreak, oso boteretsuak, edozein soluzio politikoren kontra daudenak. Bai Katalunian eta bai Euskal Herrian. Alegia, lanean ari direnak, bereziki judikaturatik, baino baita estatuko bestelako estolda batzuetatik ere, ekidite aldera, edo are galarazte aldera, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, aurrera egindadin, gatazka politikoak diren horien, konponbide edo soluzio politiko eta demokratiko orotan. Bigarren ideia, gaurko atxiloketekin egiten ari direna da, beste behin ere, kriminalizatu edo saiatu kriminalizatzen jarduera politiko zilegi eta legalak direnak. Adierazpen askatasunaren pean, babesa duten jarduera politiko zilegi eta legalak. Hala adierazi izan duelako Audientzia Nazionalak berak behin baino gehiagotan, eta hala erakutsi duelako urrutira gabe joan den astean ezagutu genuen Europako giza eskubideen epaitegiaren sententzia horrek. Zeinak, Tasio Erkizia, nolabait, garaian, Espainiar estatuak kriminalizatu eta zigortu zuen, horren alde egiten zuen, eta Espainiar estatua zigortzen zuen, zergatik eta Tasio Erkiziaren adierazpen askatasuna urratu izanagatik. Beraz, bigarren ideia horixe, gaurko atxiloketekin, bilatzen ari direna da, kriminalizatzea, kriminalizatzen segitzea, esan bezala, zilegiak ez ezik, legalak ere badiren jarduera politikoak. Hirugarren ideia, gaurko atxiloketa hauen ardura ez da soilik Guardia Zibilarena, edo ez da soilik Audientzia Nazionalarena. Gure ustez, atxiloketa horietan ere badute ardura, eguna joan egunak etorri, presoen, preso politikoen, ongi etorrien kontra mintzatzen dien horiek guztiek. Ongi etorri horiek, kriminalizatzen dituzten horiek guztiek. Eguna joan egunak etorri, ezkera bertzaleari interpelezio konkretuak eta exigentzia konkretuak egiten jarraitzen duten horiek guztiek. Zeren eta jarduera horiek denak, kriminalizazio lan horrek guztiak azkenerako egiten duena da, baldintzak erein, gaurkoa bezalako operazioak eman daitezen eta gaurko egunean ezagutu ditugunaren moduko atxiloketak egin daitezen. Beraz, ardura eskatu nahi diegu. Esan bezala, medio eta eragile politiko horiei denei. Egunak joan egunak etorri, presoen nolabait ongi etorriak, edo presoen aldeko lana, edo presoen eskubideen defensa, kriminalizatzen ari diren horiei guztiei. Ez dezaten elikatu bakearen etxaien agenda. Ez diezazkiete eman errestasunak gaurkoan lagun hauek atxilotu dituzten horiei. Edo bakearekin gaude, edo bakearen etxaiekin. Hori da, luzatu nahi diegun mezua. Laugarren ideia, askotan aipatu dugun zerbait, baina zoritxarrez gaurkoan berriro ere konstatatu behar dugun zerbait.
Etaren violentzia desagertu zen, betiko, gure herritik eta ekuazio politikotik. Duela 10 urte pasa, desagertu zen. Baina zoritxarrez, gaurkoa bezalako gertaerek erakusten dutena da, estatuaren violentziak presente segitzen duela, gure herrian. Gaur ikusi dugun hori, violentzia delako, instituzionala, estrukturala, baina violentzia azken batean. Guke, lusatzen dugun galdera da, noiz desagertu behar da, audientzia nazionala gure bizitzetatik. Noiz desagertu behar da, guardia zibila gure bizitzetatik. Eta noiz, errespetatu behar ditu estatu honek, herri honen eskubideak, herri honen eskubide kolektiboak, individualak, nazionalak, noiz. Zeren eta jarraitu behar dute, guardia zibila edo polizia nazionala bidaltzen, gaurkoan ikusi dugun bezala, jarduera politiko zilegiak kriminalizatzera eta jazartzera, jarraitu behar dute bidaltzen, jarraituko dute bidaltzen Guardia Zibila edo Polizia Nazionala, Katalunian egin zuten bezalaxe, galaraztera Euskal Herriak edo Kataluniak bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabaki ahal izan dezan? Beraz, galdera horixe da. Noiz desagertu behar da, estatuaren violentzia gure bizitzetatik. Noiz. Eta azken ideia. Herri honek autu bat egina du, erabaki bat hartua du, aspaldi hartu zuen erabaki bat. Eta da, bakean bizitzaren aldekoa, eta elkar bizitza demokratikoa eraikitzearen aldekoa. Herri honek ez du onartuko, gizarte honek ez du onartuko, inondik inora atzera buelta bat. Ez du onartuko, aipatu ditudan, estatuko sektore horiek, herri hau atzera itzularazi nahi izatea. Zentzu horretan, honakoa esan nahi dugu, transizio demokratiko deituriko hartatik 40 urtetara, hemen eta orain, eztabaida berriro da errepresioa amaitzeko beharra, preso politikoak, bai Euskal Herrian, bai Katalunian, kaleratzeko beharra, eta herrien eskubide demokratikoak, eskubide nazionalak errespetatzearen beharra. Horrek erakusten du, beste behin ere, ezerk baino hobekiago, garaian, transizio demokratiko deituriko horretan, ez zela apurtu aurreko regimenarekin, ez zela apurtu frankismoarekin, eta zentzu horretan, Espainiar estatuak badituela etxekolanak, badituela etxekolanak, badelako garaia, behingoz, errespeta dezan, herri honen, Kataluniako herriaren, eta oroar, estatu espainolaren menpe, edo baitan diren herrien nazioen eskubideak. Decía que el objetivo de la rueda de prensa de hoy es denunciar rotundamente las detenciones que hoy a la mañana ha practicado la Guardia Civil y trasladar a la opinión pública la reflexión que al respecto hace sortu la izquierda abertzale. Quiero subrayar 5 ideas. La primera, ¿en qué contexto político se producen estas detenciones? Y por lo tanto, en nuestra opinión, ¿cuál es el objetivo real y final de esta operación? Estas detenciones tienen lugar en un contexto en el que en Cataluña se han producido los indultos de los líderes independentistas y en relación a Euskal Herria, durante los últimos meses, a pesar de que sea mucho más tarde de lo que debería, a pesar de que está siendo de forma absolutamente insuficiente y de forma mucho más lenta de lo que debería, se están produciendo avances en el camino de la normalización de la política penitenciaria, del respeto a los derechos de los presos políticos vascos y sus familiares, de la aplicación de la ley ordinaria a esos presos y, por tanto, de la facilidad o facilitación de la libertad de todos estos presos. Es en ese contexto, como digo, en el que se producen las detenciones de hoy a la mañana. Y a nuestro modo de ver, esto lo que pone de manifiesto, una vez más, es que en el Estado español hay poderosos sectores que se oponen a toda posibilidad, a la mera posibilidad de que se produzcan avances en el camino de la solución política y democrática a lo que no son, sino conflictos de naturaleza política, aquí en Euskal Herria y en Cataluña. Esto demuestra, una vez más, la existencia de poderosos enemigos de la paz en el Estado español que, como digo, se oponen y están actuando desde la judicatura, pero también desde otras cloacas del Estado, en contra de todo atisbo
de toda hipótesis o de toda posibilidad de solución política y democrática a los conflictos vasco y catalán. La segunda idea es que la operación de hoy a la mañana, que las detenciones de hoy a la mañana, pretenden criminalizar, una vez más, lo que no son sino actividades políticas legítimas y legales, amparadas por la libertad de expresión, tal y como ha manifestado en más de una ocasión la propia Audiencia Nacional, y tal y como ha puesto de manifiesto la pasada semana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos mediante esa sentencia que condenaba al Estado español y daba la razón a Tasio Erquicia por haberle conculcado el derecho a la libertad de expresión. La tercera idea es que la responsabilidad de las detenciones de hoy a la mañana, de la operación de hoy a la mañana, desgraciadamente no es exclusivamente de la Guardia Civil o de la Audiencia Nacional. Es también, y en parte, de todos aquellos agentes mediáticos, políticos, que día sí, día también, continúan criminalizando esas actividades políticas, como son los actos de recibimientos a presos políticos vascos. Son esos agentes políticos y mediáticos que continúan criminalizando actividades de defensa de los derechos de los presos. Todos ellos, en cierta manera, también han contribuido y están contribuyendo a que se produzcan hechos como lo de hoy a la mañana. Detenciones y operaciones como la de hoy a la mañana. En este sentido, apelamos a la responsabilidad. Les llamamos a la responsabilidad. Les pedimos que no contribuyan ni un ápice a la agenda de los enemigos de la paz, que no contribuyan a sembrar las condiciones que luego hacen posible o permiten operaciones y detenciones como la de hoy a la mañana. Creo que es bastante claro que o se está con la paz o se está con los enemigos de la paz. Les interpelamos, les llamamos, les invitamos a que evidentemente estén con la paz y, como digo, no contribuyan lo más mínimo a alimentar esa agenda de los enemigos de la paz, de esos sectores reaccionarios, que lo único que pretenden es intentar devolver a este pueblo a tiempos pasados. La cuarta idea es que la violencia de ETA desapareció hace 10 años, afortunadamente, de la ecuación política vasca y de las vidas de los y las ciudadanas vascas. Desapareció y lo hizo para siempre. Desgraciadamente, operaciones y detenciones como la de hoy a la mañana constatan que, por el contrario, la violencia del Estado continúa bien presente. La violencia del Estado hoy aquí continúa siendo una realidad sangrante. En este sentido, lo que nos preguntamos es ¿cuándo va a desaparecer esa violencia de nuestras vidas? ¿Cuándo va a desaparecer la Audiencia Nacional de nuestras vidas? ¿Cuándo va a dejar de condicionar el futuro y nuestras vidas la Guardia Civil o la Audiencia Nacional? ¿Cuándo? Porque, como digo, la violencia de ETA ya desapareció. La del Estado continúa presente. ¿Cuándo va el Estado español a respetar los derechos nacionales del pueblo vasco, los derechos nacionales del pueblo catalán? ¿O es que va a seguir enviando a la Guardia Civil a practicar detenciones como la de hoy, a criminalizar y tratar de impedir actividades políticas, legítimas e incluso legales, como he dicho? ¿O es que van a seguir enviando a la Guardia Civil o a la Policía Nacional a pegar a la gente, como vimos en 2017 en Cataluña, por el mero hecho de querer votar y decidir libre y democráticamente su futuro? Y en quinto y último lugar, este pueblo ha tomado una determinación, hace años que ha tomado una determinación, y es firme, y es que quiere vivir en paz, que quiere vivir en libertad y que quiere construir una convivencia realmente democrática. No va a aceptar, bajo ningún concepto, que nadie trate de devolver a este pueblo a tiempos pasados. No lo va a aceptar, no lo vamos a aceptar. En este sentido, queremos decir que 40 años después de aquella mal llamada transición, el debate vuelve a ser la necesidad del fin de la represión, la necesidad de la libertad de los presos políticos aquí en Cataluña y la necesidad de que este Estado, de una vez por todas, reconozca los derechos nacionales de vascos, catalanes y el resto de pueblos del Estado. Que no se equivoquen, no nos van a desviar ni un ápice del camino emprendido hace 10 años. No van a conseguir que esta sociedad sucumba a ese intento de devolverla al pasado. Porque, como he dicho, esa decisión, ese deseo de vivir definitivamente en paz y en libertad es firme. Que no les quepa la menor duda
de que este pueblo va a alcanzar y va a conseguir la paz y la libertad.